Y bueno chicos, si quieren ver qué muñeca sorpresa me tocó, sigue viendo este video. Bienvenidos a otro video chicos, estoy muy contento de que estén aquí. Como ya vieron en la miniatura y en el título, voy a abrir otras dos cajitas de las LOL Surprise Remix Hair Flip. La verdad es que estas muñequitas me gustaron y vamos a empezar a abrirlas así directo y sin nada. Vámonos, a ver, vamos a quitar aquí. Y bueno, estaban en especial y la verdad es que por $8, que es la mitad de su precio, la verdad es que así sí me gustan. No me gusta cuando están caras, pero me gusta cuando están baratas. Ya saben que uno tiene que comprar cuando está barato y la verdad es que decidí comprarme dos. Así que vamos a abrirla a ver qué muñeca me toca. Y espero que no me toque una muñeca repetida. Ya ven que yo siempre tengo ese problema. Miren, ahora es azul y esto creo que son las instrucciones donde le tienes que poner la pila. Y la vez pasada, ¡ay! Chéquense, ya la develé, pero vamos a taparla. No sé si la vieron o no. ¡Wow! Era una de las que quería. ¿Qué es esto? Ay, no sé para qué se le jala ahí. Y bueno, voy a tratar de sacar esto entero, pero no quiere. ¡Ah! Me choca, bueno. Acabo no quiero la capa. Ya saben que aquí batallamos siempre. Y bueno, aquí está, yo creo que ya vieron la muñeca que me tocó. Estoy bien emocionado porque me tocó una que quería. Así que vamos a abrir esto y chéquense nada más cuál muñeca me tocó. Aquí está, es una de las que yo quería, que creo que es esta, la de la cajita. Así que vamos a abrirla para verla. Ya saben que a mí me gustan las muñecas de cabello largo. La verdad es que las disfruto un chorro total. Y aquí está la muñequita, ahorita la vamos a ver más a detalle. El cabello está súper fluffy, tiene esa textura rara. Vamos a ver qué más es lo que trae esta muñequita. Y bueno, trae todas sus bolsitas, ahí están. Vamos a hacer esto para un lado, vamos a hacer esto también para un lado para que no me estorbe. Y vamos a empezar a abrir, así que aquí trae... ¡Uy! Chéquense nada más. Esto me encantó de las otras que abrí, ¿se acuerdan? Que traía como estas colitas que se usaban antes las niñas. Estos me fascinan, estos accesorios me encantan. Vamos a ver qué trae aquí. Por acá trae su tetera. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Por acá trae... ¡Oh! Más liguita, chéquense. Es que yo creo que es una y una. Esas me van a servir para peinar otras muñecas. Y por aquí trae una gorrita. ¡Oh! Son muchas bolsas. Por acá trae el stand, que esto, bueno, pues no es una sorpresa, pero bueno, ahí está el stand. Acá trae su disco, vamos a ver qué trae aquí. Oh, está súper bonita, la verdad es que me gustó muchísimo. Por aquí trae un peine. Wow, son muchísimas bolsas. Oh, la ropa, chéquense, es transparente para que se le vea lo de abajo. Esto está mega genial. No sé si esta muñeca es rara o no es rara, ahorita vamos a ver. Pero me encantó. Espero que no me toque repetir. Si me toca repetida no me va a poder. Aquí están sus zapatitos. Y vamos a ver si la muñeca es cara o barata. Vamos a ver si es de las raras. Y bueno, miren, aquí están las muñecas. Y aquí se me antoja ella. Esta ya la tengo. Ella se me antoja. Ella se me antoja muchísimo. Y bueno, aquí está. Y tiene azul. Y no, pues es popular, ¿verdad? La neta no es rara, pero creo que está muy bonita. Esta es la que se me hace mega genial. Esta es fancy, es la que trae trencitas. Y bueno, vamos a vestirla rápidamente para ver cómo se le ve su ropita. La ropa me encantó. La verdad es que está súper bonita esta muñeca. Vamos a tratar de ponerle rápidamente su ropa, que se me hace un poquito trabajoso de poner, pero bueno, siempre abrir esto con ustedes se me hace súper genial. Y más es así en tiempo real, para que vean conmigo lo que me toca y cómo me emociono o no me emociono. Así que ahí está, aquí está. Y ahorita más adelante veré cómo pongo todo esto. La verdad es que se me hicieron bien padres esas cositas. Y su disco es mega genial. Y su disco es de color azul, mi color favorito. El disco me encanta. Estos detalles, no sé, me encantan. Se me hacen muy padres. Y el cabello de esta muñeca pues está mega genial. Por aquí está su stand. Y bueno, esto es basura, vamos a ponerlo a este lado. Ahora vamos a abrir esto. Esto no sé qué es. Pero bueno, vamos a empezar a cortar esto. Y no sé si a ustedes les emociona abrir este tipo de muñecas, pero la verdad es que a mí me encanta.
es algo que disfruto mucho. No voy a cometer la misma taradez que hace rato, así que vamos a quebrar. Y bueno, me tocó una caja dorada. No sé si eso significa que es otra muñeca o es una edición especial. Si recuerdan, esta era plateada, así que pues vamos a ver, ¿va? Aquí están las super mega instrucciones y a ver, la van a ver ustedes primero antes que yo. A ver, ahí está. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Wow! No, no me tocó repetida. A ver. ¡Wow! Ahorita la van a ver, chequense. ¡Wow! Vamos a ver quién es. ¡Wow! Está bonita. ¿Qué trae? Ok, aquí están sus cosas. Así que vamos a ver primero la muñeca y ahorita nos encargamos de esto. Vamos a abrirla. Y chéquense nada más, ahorita se las voy a enseñar más a detalle. Y wow, con esta muñeca trae side cut de los dos lados, como podrán ver. Chéquense nada más. Y trae muchísimo cabello y se ve acá super star, super Lady Gaga. Chéquense, los aretes son de estrella con muchísimo brillo. Los guantes, qué bonita muñeca. El peinado no lo entiendo absolutamente, no entiendo cómo lo trae. O qué pretenden que sea. Tal vez este peinado lo tengamos que rehacer. Chéquense. Está bastante raro. Es muchísimo cabello. Y bueno, pues sí me encantó la muñeca. La neta no es las que yo quería. Pero me encantó. Y vamos a ver quién fue. Aquí está. Vamos a checar primero si es rara, no es rara. O quién es. Aquí está. Y creo que es esta mera de acá. Y trae una estrella y es rara, si se fijan es esa y es una muñeca rara. Miren, la más rara no me gusta tanto, esta era la que yo tenía muchas ganas de tener. Y esta de las trenzas, se me hacen muy padres, esta también me encanta, esta está cotorrona. Pero bueno, ya tengo esta y tengo esta, miren, tengo las dos raras, me sacaron dos cajas doradas. Esta es la primera que compré, que ustedes vieron el video, ahora esta. Y ahora tenemos acá a esta chicuela, así que vamos a ver sus sorpresitas. Y vamos a ver qué trae aquí. Bien. Oh, trae una batería gigante. La otra traía muchísimos accesorios para el cabello. Por aquí trae su tetera. Por acá trae su peine. Está súper padrísimo. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Acá trae su ropita, que como podrán ver es súper brillosísima. Vamos a ver qué trae aquí. Ah, aquí trae sus drumsticks, sus palitos para tocar su instrumento. La verdad es que están bien preciosas estas muñecas. Chéquense los accesorios del cabello, son unos broches con rayos. Y por acá trae sus zapatobota también con muchísimo glitter. Se ve padrísima. Ah, qué suerte, así sí vale la pena. Y por aquí está su stand, que no sé cómo se usa. Y vamos a ver su disco, y es Stick Squeal, y chéquense, es un disco transparente. Los discos la verdad es que me encantan. Vamos a vestir rápidamente esta muñeca para verlas más a detalle. La verdad es que por lo que me costaron, $8, la verdad es que sí me gustan así, porque no soy, estas, pues es que sí me gustan, sobre todo estas que traen cabello, las otras que traen el cabello plástico no me gustan, pero estas sí. Y wow, yo pensé que me había tocado repetida y no, chéquense. ¡Qué emoción! A ver, ahí está. Ahí está. Y vamos a ponerle sus botas. Y ahorita le pongo sus accesorios para el cabello. Así que estas son las dos muñequitas que me tocaron. Déjenme, les pongo los accesorios del cabello. Y las vemos de cerquititas para que vean todos sus mega detalles. Y recuerda seguirme en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas, y te enterarás de qué es lo que viene. Así que ahí te espero. Y bueno, chicos, llegó la hora de ver estas hermosuras a detalle y vamos a empezar por... ¡Ay, acá estoy! Vamos a empezar por esta muñequita y como podrán ver es una muñequita bastante, bastante bonita. Los ojos tienen glitter y es morado. Por ahí le puse su drumstick para que toque la batería. El cabello está con un sidecut de los dos lados, como podrán ver, y tiene glitter y tiene muchísimo cabello y está peinado de una forma bastante extraña. Espero que ahí se alcance a notar cómo es que está peinado. La ropa está súper mega bonita, la blusita es súper glittery, súper brillosísima. Y luego el chorcito también está bastante coquetón, tiene como pinturita así plateada.
Los aretes me encantaron, los aretes no se quitan, pero están súper bonitos. Es una muñeca bastante, bastante bonita. La verdad es que me encanta tenerla. Ahora vamos a pasar a la que más me gustó. Esta muñeca se me hizo súper preciosa. Chéquense nada más su carita. Su carita no tiene glitter, pero trae su gorrita y su copete chino. Y las colitas me recordaron bastante a Sailor Moon. Eso se me hace bastante, bastante coquetón. Como podrán ver, les puse de adorno todas sus liguitas. Ahí están, que son muchísimas, son 8. La ropa transparente me encanta. Como podrán ver, se transparenta y se ve padrísimo. Esta creo que está padrísima. Este debe haber sido una edición especial. Trae muchísimo cabello, súper larguísimo. Así se ve por la parte de atrás. Y la verdad es que estas muñequitas están bastante, bastante bonitas. La verdad es que por el precio que pagué por ellas, me siento muy, muy contento. Este tipo de muñecas siempre me han gustado, me han llamado la atención las muñecas chiquitas. Déjenme acomodo esta acá. La verdad es que la experiencia de abrir estas muñecas, como podrán ver, es bastante entretenida. La verdad es que se pone muy cotorrón hacer esto. Y pues me siento muy contento, como les dije, las conseguí en Estados Unidos en la tienda Target. No se crean, estas las conseguí en Walmart. Estaban en especial en Walmart a $8, que es mitad de precio. Cuestan regularmente $15.99, son un poquito caras. Pero como les digo, la experiencia de abrirlas es bastante, bastante buena. Cuéntame en los comentarios cuál fue la muñequita que más te gustó a ti y si te gustaría comprar de estas o no. Y yo, pues ya sabes, te agradezco por haber visto mi video, darle like, comentarme. Y yo ya me voy a jugar con mis nuevas muñequitas porque puedo y quiero. ¡Adiós! Y un saludo muy especial para Derin Cortés. Caballero, muchas gracias por el apoyo. Maritza Martínez, Jesús Bernal Santiago, Alexander Monter, Sebastián MZ, 28 Hernández Nájera, Alejandro Escobar, Zoe Rico 41, Alejandro Escobar otra vez, Alexander Monter, Miranda Ramírez, Love One, Soy un Gato, Ian Guillermo Nava, Laura Saucedo, Marisela Gómez, Aleix Zain, Natalia Roldán, ahí está tu saludo, Susana Mendoza, Francisco Ríos, Luis Mauricio Leal. Muchísimas gracias a todos por ver mis videos, dale like a este video, eso me ayuda muchísimo, nos vemos prontito, adiós.